La verdad que un año bastante, bastante irregular para nosotros. Muchos cambios de entrenadores, como bien has mencionado. Y eso pues es un síntoma de poca estabilidad. Ha habido de todo, ha habido momentos en los cuales el equipo ha competido bastante bien, ha habido otros momentos en los cuales no ha sido así. Y esa irregularidad nos ha conllevado a estar en el puesto clasificatorio que hemos quedado al final. Lo que queremos es aprender de los errores que hemos cometido, intentar subsanarlos y la temporada que viene intentar hacer las cosas mejor y optar por otro tipo de retos. Tenemos una posibilidad muy buena de acabar el año ganando, pero bueno, al final un empate y bueno, cerrar ya la temporada, olvidarnos y no olvidarnos de los errores porque sirven para mejorar. Al final se ha logrado el objetivo que era el primordial y sí que, bueno, que entendemos que no es donde el Betis quiere estar, pero yo creo que con tranquilidad pues serán las cosas mejor, ¿no?